Tras la firma del presidente Juan Manuel Santos Calderón y los ministros de Hacienda y Crédito Público y de Educación, fue sancionada la Ley 1910 del 9 de julio de 2018, por la cual la Nación se vincula a la conmemoración de los 70 años de la Universidad Industrial de Santander y con ello se ratifica el compromiso del Gobierno Nacional con el desarrollo de la institución. La Ley de Honores UBI 70 años considero que es una labor importante de nuestro actual rector, Hernán Porras Díaz. De esta manera, la universidad seguirá desarrollando sus proyectos de infraestructura, investigación y desarrollo. Felicitaciones por este gran logro. La nueva ley de la República, además de exaltar las virtudes de la comunidad académica UIS por sus aportes valiosos al progreso de la región y del país, también autoriza al Gobierno Nacional para que incorpore en el Presupuesto General de la Nación durante las próximas 5 vigencias fiscales las partidas necesarias correspondientes para financiar proyectos de infraestructura, dotación e investigación y extensión de la Universidad Industrial de Santander. Me parece importante porque es una ampliación de recursos, una ampliación de posibilidades para efectos de infraestructura y para muchos otros proyectos que puedan llegar a ejecutarse. En realidad considero que se libera parte del presupuesto que la UIS podría llegar a tener comprometido para dedicarlo a otros aspectos que requieren también de bastante atención. La materialización de esta nueva gestión ante el Legislativo fue resultado del trabajo impulsado por la dirección de la universidad y el respaldo de la bancada parlamentaria de Santander, quienes unidos apoyaron esta iniciativa encaminada a fortalecer la educación superior pública, la investigación y la presencia de la UIS en las provincias del departamento, entre otros objetivos. Bueno, a mí me parece que cualquier reconocimiento que se le haga a la universidad por su trayectoria, en este caso son 70 años de historia, me parece que es excelente, y más cuando se tratan de recursos que van a ayudar a impulsar los proyectos de investigación que ayudan tanto a nosotros los estudiantes como a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general. En el marco de la plena desfinanciación de la educación superior, recibir esos recursos por parte del Estado colombiano es muy importante para seguir desarrollando nuestros proyectos de inversión, que son además el resultado de docencia, investigación y extensión. En ese marco, los estudiantes vamos a tener más oportunidades para desarrollar lo que nos gusta y la universidad para plantear más soluciones a la sociedad. Pues es por lo menos lo mínimo que le podrían reconocer a la universidad, una universidad que ha tenido una trayectoria realmente genial a nivel nacional. Todo recurso que llegue a la universidad es un recurso que va a tener una utilidad tremenda. La sanción de esta ley se suma a otras importantes iniciativas en materia legislativa que han sido impulsadas por la universidad y se han aprobado en el Congreso de la República, como la nueva estampilla ProWIS en 2016 y la ley spin-off en 2017.